manejar este auto toda mi vida. Por supuesto que quieres, Yayo. Los autos eléctricos son el futuro para un planeta más limpio. ¿Electricidad o combustible? No importa lo que elijas, la contaminación va igual, enanos. ¿Es lo mismo que tener autos eléctricos o a combustible? ¡Fake! ¡Ese irritante dispositivo electrónico nos robó la diversión otra vez! No solo robó nuestra diversión, puso en duda nuestro conocimiento para robar todo el cobre del sistema eléctrico. ¡Cobre! ¡El corazón de la Tierra nos ayudará! ¡Wow! ¡C50, llévanos! ¡Al corazón de la Tierra, C50! ¡A recuperar la electromovilidad de los autos chocadores! ¿Electromovilidad? ¿Cuál es el plan? Electromovilidad. Electro de electricidad y movilidad de movimiento. Movimiento libre de combustible. ¡Fake intentó engañarnos otra vez! Con trozos de cobre, podremos reinstalar el sistema eléctrico de los autos chocadores. Así descontaminamos el parque de diversiones y al planeta al mismo tiempo. ¡No tan rápido! ¿Qué? ¡Dije no tan rápido! ¿Dijo no tan cálido? ¡Ey! La calidez es parte del clima de nuestra ciudad y no hay nada de malo en eso. Disculpa, yo no quise... ¡No sacarán un gramo de cobre de aquí! ¡Tenemos que cargar ese 50! ¡Fake nos robó su energía! Si me acarician, generaremos fricción produciendo energía eléctrica para alimentar a C50. ¡Gracias por ayudarnos, Cooper! ¡Alto ahí, niña enana defensora del clima! Si quieren sacar una migaja de cobre, deberán pasar sobre mi cadáver. ¡Ese es... ¡Fake! Querrás decir tu carcasa, porque solo los seres vivos tienen cadáveres. ¡Ya! ¡Basta! C50 y yo extraeremos trozos de cobre mientras ustedes resisten a Fake. Todo villano tiene su némesis. ¿Ah? ¡Toma! Esto dañará mi estómago. ¡Eso es! ¡Estamos listos! ¡Todos a C50! ¡Ayúdenme a frotar a Cooper y cargar a C50! ¡Asiste, Chris! ¡Ayuda! ¡Esto no se quedará así! ¿Qué dijo? ¡Que comeré pan con ají! ¡Necesitamos hilos de cobre! ¡Eso es, Cooper! ¡La masticadora de cobre más rápida del norte! ¡Soy demasiado rápido! ¡Cooper, va muy rápido! Me sienta bien un poco de velocidad eléctrica. Este fue un buen día para conocer la electromovilidad y aplicarla a mis nuevos conocimientos.